cual estamos transmitiendo aquí la 25ª semana de la ciencia y la tecnología. Y pues estamos muy halagados porque tenemos un invitado especial, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, dinos tu nombre, por favor. Dania Yureni. ¿Dani? Dania Yureni. Dani Yureni, perfecto. Oye, Dani, platícanos, ¿cuándo viniste? ¿Apenas hoy o ya habías venido otro día a visitar los pabellones? Acabo de venir hoy. Ok, ¿qué te ha parecido lo que tú has visto en este día? Muy interesante porque nos enseña cómo hay huracanes, temblores, también nos enseñan entre juegos y actividades, también te enseñan lo que son los sismos, los huracanes, los tornados, varios experimentos que está muy divertido. Oye, a ver, platícale a la gente que no vino, ¿de qué se está perdiendo? ¿A ti qué te gustó más de lo que has visto? Podrías hacer el slime, todo eso, y también te platican diferentes cosas para que puedas comprender lo que debes hacer para, pues, tener tu mochila también de emergencia para poder, si hay algún sismo, pues puedas llegar a sobrevivir bajo tierra o estar bien. Claro. ¿En qué año vas? En cuarto A. Cuarto A. Oye, ¿y a ti cómo te fue en el año pasado que tembló? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue en tu escuela? Platícanos. Pues estuve muy nerviosa, pero para eso tuve que mantener la calma para poder controlarme. Excelente, eso me encantó. Oye, y ahora que lo mencionas, ¿qué recomendaciones les darías tú a los chicos que nos hacen favor de ver cuando se presente un evento como es un terremoto, no sé? Pues mantener la calma, no correr, no gritar, no empujar, para de ese modo poder estar tranquilamente bien y no nos pase ningún accidente. Ok, te voy a pedir un favor. Quiero que viendo hacia allá les digas a toda la gente, invítalos para que vengan a visitar la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Pues vengan, está muy padre. Esto es alguna experiencia que van a vivir. Es muy buena al estar aquí y se divierten demasiado. Es excelente. Oye, y también aprovechando, ¿por qué no mandas un saludo a un amigo, a un familiar, a tus papás, a quien tú quieras, viendo hacia allá, por favor? Les mando un saludo a mis papás y a mi amiga Atenea. ¿A tu amiga? Atenea. A Tania, así que Tania, prevenida, hay que mandarle su... Atenea, perdón, yo me equivoqué, perdón, ya, no me corriges, ya ves, yo me equivoqué. Sí, ok, pues nosotros seguimos aquí, por supuesto, en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología. De verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este estudio. Y bueno, pues nos despedimos, mandale un saludo a la cámara. Adiós. Hasta pronto.